Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¡Qué gusto! Bien, amigos, pues ya estamos a punto de comenzar nuestro live nocturno de esta noche. Y bueno, saludándonos afectuosamente desde la fría Lima. Está todo nublado, se ve, ya fue, está súper, súper nublado. Está la neblina hacia todo lo que da. Y obviamente la temperatura ha bajado mucho estos días. Estamos temblando aquí en Lima. Es por eso que ya estoy aquí listo con mi café. Preparado para recibirlos a todos ustedes. ¿Cómo han estado? Qué gusto me da saludarlos. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme esta noche. Y bueno, pues vamos a tomar un cafecito, a conversar un ratito. Saludos desde Chile, Antofagasta. ¿Cómo están desde Chile? Qué gusto, amigos de Chile. Hace rato estaba hablando con mi amiga Pameda, haciendo un coaching. Y bueno, decíamos que hace mucho que no voy a Chile, ¿no? Y tanto que me gusta. Tengo muy buenos amigos en Chile. Además de que me encanta el Cabernet Sauvignon. Y seguramente que pronto estaremos por allá. Gracias. Trabajando de guardia, dices. ¿Quién está trabajando de guardia? A ver. A ver, déjame ver. ¿Quién está trabajando de guardia? ¿Quién más tenemos por acá? Marvi Torres, ¿cómo estás? Paola Muñoz, gracias. Ah, Paola, estás en Antofagasta. Katy, ¿cómo estás? Katherine Cruz, hola, hola. Henry Castro, desde Colombia, qué gusto. Marvi, hola. Edith Solís. Gracias por estar con nosotros. Ah, tú estás trabajando de guardia, Edith. Bueno, ni modo. Miguel Armas, ¿cómo estás desde Uruguay? Paola Muñoz, gracias. Cristina, Liliana Martínez desde Guerrero, México. Gracias, gracias, amigos. ¿Cómo está? ¡Qué gusto! Bueno, pues yo bien contento, como siempre, saludándolos. Es tomar un cafecito y darme el tiempo para estar con ustedes. Para mí es así como que terapéutico, terapéutico. Después de una semana súper agobiante, ya sabes, muchas cosas encima. Y bueno, este mes que viene también muy complicado. Y por fin, en agosto voy a visitar mi país. Voy a estar en México después de 3 años que no piso tierra azteca. Así, saludos desde Mexicali, Lupita Chapis Soto, ¿cómo estás? Un beso hasta Mexicali. A todos mis amigos cachanillas que se encuentran por allá, gracias por estar con nosotros. Y sí, voy a estar en México, voy a estar en Querétaro, voy a un evento privado, o sea, para una empresa, pero voy a estar también, quiero el día sábado 3 de septiembre hacer un evento público en Querétaro, que va a ser como una reunión de amigos, ni crean que va a ser así el mega evento, no, pero sí va a ser un momento para poder estar con las personas que se encuentren cerca, que estemos por ahí, si ya sabes, Ciudad de México, Pachuca, León, ciudades que están así cerquita, Morelia incluso. Y que nos podamos reunir, hablar de algún tema rico, bonito, hablar un poco de PNL y bueno, tomarnos un cafecito y que me inviten unos tacos, ¿no? Y por eso va a ser el 3 de septiembre, ya les daremos más información, pero si quieres ir enterándote cómo va a estar la cosa, acá arriba hay un link para que le des clic ahí y que Fer si te vaya dando toda la información necesaria para que nos puedas acompañar ese día. Aún no sé exactamente dónde, sé que va a ser en Querétaro, pero yo ya les voy a avisar, ¿vale? Para que nos podamos reunir después de tanto tiempo y vernos en persona va a ser un gustazo. Kenia Matamoros desde Machala, Ecuador, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias. Carlos Camel desde Chile, ya sé, amigo chileno. Estabas por Brasil, ¿verdad? Sí, me decía Carlos Camel que lo único que sabía decir en portugués era caipirinha. Y una maíz, por favor. También, ¿verdad? Marcelo Luna, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Tú estás en León, si no me equivoco, ¿verdad, Marcelo? ¿Sigues en León? Gracias. Oiga, pues nada, pues yo bien contento. Les decía que esta noche iba a ser una noche de preguntas, una noche que iba yo a dedicar para aquellas personas que de pronto me hacen algunas preguntas en privado y que bueno, damos este tiempo para poder hablar acerca de ellas. Entonces, pues sí, vamos a ocupar ese tiempo para eso, además de saludarlos, de poder compartir y aclarar algunas cosas interesantes. ¿Qué les parece? Sí, que se va a poner interesante. Y vamos a comenzar, ¿no? Con la primera pregunta. La primera pregunta viene de Caterín Cruz Medina, que no sé de dónde sea Caterín, pero bueno, si me estás viendo, te leí y te respondo. Me pregunta, ¿cómo se realizan las canalizaciones? Oh. Yo dije, ¿de dónde? O sea, yo nunca he hablado de canalizaciones, aunque es un tema que a mí me encanta. Es un tema muy interesante. Y canalizar, pues finalmente es un método a través del cual nuestro canal espiritual está tan aperturado, tan abierto, que podemos recibir información de seres de luz de otras dimensiones. Y hay gente que canaliza entidades, hay gente que canaliza mensajes, hay gente que canaliza
sanación y esa canalización, como su nombre bien lo indica, es cuando la persona funge de canal para que una energía superior pueda cumplir su propósito y llegar a la sanación o dar ese mensaje. Así que los canalizadores realmente son canales, como diría Rumi, limpios, puros y perfectos, donde fluye la luz, donde fluye la información, y ellos solamente la traducen a este plano en esta dimensión. Sí, suena un poco loco, pero finalmente es algo que existe, es algo que se da. Y bueno, para hacerlo de estos, pues yo mucho de mi información la he recibido de una gran canalizadora que es Esther Hicks. Esther Hicks, no sé si algunos de ustedes la conozcan, su marido Jerry ya murió, pero ellos dos, bueno, más bien Esther, ella canalizaba, o canaliza, sigue viva Esther, ella canaliza a una serie de entidades que se hacen llamar Abraham. Y a través de la canalización, Esther lo que hace, pues, es dar información valiosa, ¿no?, para los seres que habitamos este plano, así lo dice Abraham, para que nuestras vidas fluyan de una manera mucho más efectiva, mucho más amigable. Y bueno, yo de pronto veo así videos de Esther y veo cómo de pronto se pone así en trance. En ese entonces, cuando Jerry vivía, Esther se ponía en trance y Jerry preguntaba. Y entonces, pues obviamente, Esther, en trance y canalizada por Abraham, pues decía cosas que yo decía, wow, o sea, qué impresionante. Y sí, mucha información viene de las enseñanzas de Abraham. Y bueno, algunos libros interesantes que te puedas leer de Esther Hicks. Hay uno, mi favorito, que se llama El Vórtice. Es un librazo, es un libro que habla precisamente de la ley de la atracción, pero aplicada a las relaciones interpersonales. Putz, no. O sea, si quieres saber qué onda con el amor, si quieres saber qué onda con la pareja, y no solamente las relaciones amorosas, sino también las relaciones de clientes, por ejemplo, relación con los hijos, o las relaciones humanas en general, ese libro es tu libro. Bien interesante, ¿eh? Bien interesante. Y bueno, Esther y Jerry Hicks, yo he leído varios libros, de hecho tengo varios libros de Esther y Jerry. Pero, por ejemplo, hay uno muy bonito que es La Ley de la Atracción, hay otro que se llama La Ley de la Atracción y el Dinero, hay otro que se llama Intentar es Conseguir, que es uno de mis favoritos, hay otro que se llama Pide y se te dará, que son dos versiones, el libro y el cuaderno de trabajo, y todos esos son canalizaciones de Abraham. Así que, sí, eso es canalizar. Ahora, ¿todos podemos canalizar? La respuesta es sí, aunque obviamente tendrías que tener un trabajo espiritual muy, muy alto para lograrlo. Se dice que en los seres humanos, bueno, estamos tan abrumados, tan absortos en el día a día, en la cotidianidad, ¿verdad? Hola, Dalila, ¿cómo estás? Qué gusto. En la cotidianidad que nos mantenemos como que distraídos y no permitimos que la energía realmente fluya a través de nosotros. Entonces, cuando uno desarrolla esa parte espiritual, cuando uno aquieta la mente, cuando uno se desliza a esos estados de paz, es cuando se convierte en un canal limpio y puro y perfecto donde fluye esa energía. Hay tres formas básicas de poder canalizar y que tienen mucho que ver con el desarrollo de la intuición. La primera de ellas es la clarividencia, que como su nombre lo indica, es la visión ampliada de cosas que no se encuentran solamente en esta dimensión. Es cuando nosotros somos capaces, según la tradición hindú, de aperturar nuestro chakra frontal, que se llama Agna, que es el chakra de los dos, el loto de los dos pétalos de color azul. Y cuando tú aperturas Agna, entonces puedes acceder a la clarividencia. Es cuando tú puedes ver cosas que, bueno, pues no ve la gente común y corriente, ¿no? Como por ejemplo la visión remota. ¿Qué es la visión remota? Que yo estoy aquí hablando contigo, pero puedo ver lo que está haciendo Fercy en su cuarto, por ejemplo, ¿no? Entonces eso me permite explorar otras áreas que se encuentran fuera de mi campo visual. Otro tipo de desarrollo de la intuición tiene que ver con la clariaudiencia, que es cuando tú logras identificar mensajes, palabras, frases que no corresponden a este plano. Que dicen que muchas veces es una de esas habilidades que tienen esos grandes compositores cuando pareciera que les dicen la letra de las canciones al oído y entonces canalizan esa información. ¡Wow! ¿Te imaginas qué loco? Pero bueno, puede ser, ¿no? Yo digo que no. Pero ese es otro tipo
de manifestación de la canalización. Otra, por ejemplo, es la clarisensación. La clarisensación es cuando tú llegas a sentir esos mensajes que no corresponden a este plano, pero que te advierten de algunas cosas de las cuales tienes que poner mucha atención. Es cuando, ya sabes, ¿no? O sea, ay, me late algo, me tinca algo, me late que sí, me late que no. Y bueno, finalmente no tenemos evidencia física, evidencia tangible, pero hay un tipo de inteligencia que te está advirtiendo de algo. Entonces, pues sí, es otra forma de canalizar información. Así que bueno, no es algo en lo que yo sea muy experto. Sí me gusta, me gusta el tema, bueno, que no me gusta a mí. A mí me gusta el conocimiento en general. Pero bueno, finalmente hay gente muy seria que lo practica y que lo estudia. Entonces, bueno, es lo que yo te puedo aportar con respecto a lo que son las canalizaciones. Que si tú me preguntas, yo creo que todos en algún momento hemos canalizado algún tipo de información, creo yo, ¿no? ¿Por qué? Todos en algún momento hemos recibido algún mensaje, todos en algún momento hemos llegado a sentir algo, todos en algún momento hemos decidido hacer algo que normalmente no haríamos por una llamada, por una imagen, por algo que nos vino de repente y nos hizo tomar una decisión contraria. Creo que todos lo hemos hecho, ¿verdad? Y lo tomamos como una anécdota o lo tomamos como, ay, qué casualidad, ¿verdad? Pero más allá de las casualidades o de las anécdotas, hay gente que sostiene que efectivamente son mensajes de otro plano. Y cuando tú estás en un estado aperturado, es cuando realmente canalizas la información. Es como, por ejemplo, lo digo, no, sí lo digo, sí lo digo. Es que luego no me gusta meterme en esas cosas porque yo sé que levanto polémica. Pero ya lo he dicho, creo que ya lo he dicho en público. Lo digo en mis grupos privados, ahí sí no me tiento el corazón, ahí sí yo digo las cosas como van, sin azúcar. Pero cuando son grupos públicos, pues sí, soy un poco más cauto, ¿no? Pero creo que ya lo he dicho en alguna ocasión. Es como cuando tú le rezas a un santo, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, necesitas el milagrito, necesitas que el santo te escuche, ya sabes, ¿no? Tienes problemas económicos, tienes problemas de familia, tienes problemas de pareja, y entonces invocas a tu santo, ¿no? No, San Juditas nunca me falla, ¿no? ¿No? Ya sabes, ¿no? Y San Ignacio de Loyola, y ahí está, ¿no? San Martín de Porres. Entonces canalizamos al santo. ¿Para qué? Pues para que nos haga el milagro. Y al final, pues, ¿quiénes eran los santos? Bueno, los santos eran personas como tú y como yo, de carne y hueso, pero que tenían un crecimiento espiritual de otro level, cañón. O sea, se la pasaban meditando, orando todo el santo día. Y entonces, ¿qué pasa? Pues eran ellos, eran personas, vamos, canales limpios, puros y perfectos, por donde fluía realmente la energía, y pues eran capaces de obrar milagros, ¿no? Pues vamos, no había ni un obstáculo dentro de ellos, su fe era absoluta, su entrega era total. Entonces, imagínate nada más. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes necesidad de que un santo interceda por ti, ¿qué haces? Bueno, depositas toda tu fe en el santo. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente lo decimos, si no tienes fe, nada va a pasar. Entonces, tienes que tener fe. Y la fe significa la creencia total y absoluta de que aquello que tú quieres que sea, sea en realidad. Hola, Gladys Cano. Entonces, pues sí, te invocas al santo, depositas toda tu fe y ¡pum! El milagro sucede, ¿no? Regresó el ser amado, ¿no? Se solucionaron las deudas, pasó lo que nunca imaginabas y tú dices, el santo me hizo el milagro. Pero no es el santo, eres tú convertido en el santo. Eres tú emulando la energía del santo en cuestión. Eres tú porque en breves momentos te convertiste en un canal limpio y puro y perfecto como lo era el santo a ese nivel. Entonces, ¿qué ocurre? Simplemente canalizaste la energía y permitiste que las cosas sucedieran de acuerdo a tu intención. ¡Fum! Y fluyó. Y entonces, ¡pau! ¿No? Sucedió. Y obviamente nosotros regresamos y el santo me hizo el milagro, pero realmente no fue el santo. Fuiste tú emulando al santo.
¿Qué pasa? Que ya después, ya que pasó el milagro, pues regresas a tu misma vida mundana de todos los días, ¿verdad? ¿No? Y entonces, ¿qué pasa? Pues regresa a tu vida normal, ¿verdad? ¿Cuándo te acuerdas del santo? Pues cuando estás otra vez en broncas y entonces otra vez vuelves a pedir el milagrito y ahí está, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Por qué los santos lo hacían todo el tiempo? Pues porque ellos estaban todo el santo día conectados, no solamente cuando tuvieran necesidad. Entonces, fíjate qué interesante, porque realmente canalizar la energía, para que tú puedas ser un canal limpio, puro y perfecto, necesitas estar en ese estado de creencia y de fe total y absoluta para que realmente las cosas sucedan. Tú plasmas tu intención, depositas toda tu fe, permites que el universo se manifieste, ¡pau! Y los milagros suceden. Es impresionante, pero realmente todos tenemos la capacidad de obrar milagros. Si es que simple y sencillamente tenemos claro lo que queremos y nos convertimos en un canal limpio, puro y perfecto para que el universo haga su trabajo. Eso es canalizar. Qué fuerte, ¿no? Pero bueno, así es. Don César Muñoz, qué gusto saludarlo, querido amigo, desde Ecuador. Qué alegría, ya tuve el gusto de saludarte en persona cuando estuve en Quito la vez pasada. Voy a estar nuevamente en Quito y en Guayaquil en septiembre. Voy a estar nuevamente por allá, así que igualmente nos vamos a ver por allá. Bien, ahí me invitan un cafecito de Loja o de Galápagos, que también son buenísimos cafés. Otra pregunta que me hacen, Manuel, enséñanos tus pulseras. Vamos de la canalización a ver mis pulseras. ¿Qué te parece? Bueno, las que tengo acá son nada más esta, ¿no? Pero siempre ves que tengo algo colgado, ¿no? Me gusta. Me gustan así las cosas medio tribales, me gustan las cosas que son así como medio autóctonas. Sí me gustan esas cosas. Y esa es sencillita, ¿no? Pero, por ejemplo, esta que tengo acá, que esta es la que siempre me vas a ver usar, me la regalaron en México. Un saludo a mis amigos en México. Y mira, ¿qué dice? Te la voy a acercar aquí a la cámara. Es una pulserita de plata y dice éxito cuántico. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve, no? ¿A poco no está bella? Me encanta y siempre la traigo. Muchas gracias, gracias. Gracias de verdad. Y siempre que voy, siempre me regalan alguna pulserita o una taza o esas cosas que me encanta coleccionar. Muchas gracias. Así es. Y los relojes a mí me gustan. A ver, otra pregunta que me hacen. Aquí, por ejemplo, Yesenia Blanco, que se encuentra con nosotros en nuestro programa de Sexualidad Consciente, me hizo esta pregunta ayer cuando hice el post. Me pregunta, ¿por qué iniciaste el programa Sexualidad Consciente? ¿Qué te motivó? ¿Y por qué no lo hiciste antes? Tres preguntas en una. Ok, bueno, como ustedes saben, en este momento estamos desarrollando el programa Sexualidad Consciente. De hecho, en este momento hay varias personas que se encuentran aquí en este live que están en ese programa. Así póngale corazoncitos para que sepan que están aquí en el programa de Sexualidad Consciente. De hecho, ayer tuvimos nuestro primer Zoom. Nuestro Zoom privado con el grupo de Sexualidad Consciente está súper picante, no man. O sea, yo dije, no, he creado unos monstruos. Dicen unas cosas en el grupo de WhatsApp. Hace rato estaba yo leyendo y digo, Dios mío, ¿me meto? No me meto, no, déjalo ser. ¡Qué barbaridad! Sí, fuertes, pero conscientes. Y ese es el propósito por el... Mira, ahí están todos manifestándose. Todos esos corazoncitos, esos son los rebeldes de Sexualidad Consciente. Esos son. Juliana Durán está aquí con nosotros. Gracias, Diego Vaquero, yo también lo vi por ahí. Gracias. Y bueno, ¿por qué lo inicié? Porque yo creo, bueno, no es que yo lo crea, es que así es. O sea, la energía sexual es una de las energías más poderosas que existen y que nos fue dado a los seres humanos. Nosotros tenemos la gran bendición de que la sexualidad, nuestra sexualidad, podemos dirigirla de manera consciente para muchas otras cosas que van mucho más allá de simplemente el placer. La sexualidad tiene que ver con la salud, tiene que ver con nuestra propia autoexpresión, tiene que ver con nuestras relaciones personales, con el logro de nuestras metas, con la canalización de nuestra energía, tiene que ver con muchas cosas, no solamente con fines de procreación o fines de placer. Así que cuando tú desarrollas tu sexualidad, mucho de tu poder personal se ve magnificado. Y eso creo que ha sido uno de los propósitos por los cuales
A lo largo de la historia, la sexualidad ha sido reprimida, la sexualidad ha sido prohibida, la sexualidad ha sido de alguna manera castigada. Entonces, obviamente, si hay una forma de poder quitarte tu poder personal, es a través de la sexualidad. Fíjate qué poderoso. Nuestro chakra sexual, no, no voy a hacer nada impropio. Mi chakra sexual, que se encuentra aquí, debajo de mi ombligo, cuatro dedos debajo del ombligo, que está representado por Svadhisthana, que es el chakra de color naranja, segundo chakra de abajo hacia arriba. Ese es el chakra sexual. Los primeros tres chakras, que es Muladhara, que está en el coxis, Svadhisthana, que está más arriba, que es el chakra sexual, y Manipura, que se encuentra en el plexo solar, son los chakras físicos. Para que nuestra energía pueda ser canalizada y llegar al universo, como dirían los hindús, tiene que seguir subiendo hasta pasar a los planos superiores, los planos espirituales, donde se encuentra Anahata, chakra corazón, se encuentra Vishuddha, chakra garganta, Ajna, del que ya hablé hace rato, que es el chakra frontal, y Sahasrara, el chakra que se encuentra aquí en la parte superior de mi cabeza. El ascenso de la energía desde Muladhara hasta Sahasrara se lleva a cabo a través de la energía llamada Kundalini, que en los hindús la simbolizan como una serpiente que va activando cada uno de los chakras y que conecta la energía del centro de la Tierra con el universo. Ese encuentro, que para los hindús es el encuentro sexual de Shakti, que se encuentra con su amante y consorte Shiva, es lo que realmente hace que la energía sea canalizada. Pero si tú bloqueas tu chakra sexual y el chakra sexual se bloquea con la culpa, no permites nunca que la energía suba hasta los planos elevados de conciencia. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la energía se queda solamente en planos físicos, nada más. Por eso, para la mayoría de la gente, decir sexo o sexualidad tiene que ver exclusivamente con un aspecto físico, nada más. Entonces está reprimido, es pecado, no se habla de eso, es tabú, es mito, te da vergüenza y obviamente si tú sigues moviéndote bajo esos estigmas, nunca vas a alcanzar un despertar de conciencia. Si tú me preguntas qué le conviene más al sistema, a ver si no me cortan ahorita la transmisión. No, se suspende este programa. A ver si ahorita no me secuestran. No, si tú, si tú, por ejemplo, cortas, bloqueas ese chakra y no permites el despertar de conciencia, pues obviamente tienes personas mucho más manipulables. Creo que nunca, nunca se ha manipulado más al ser humano, más que a través de la culpa. Y el sexo es el excelente vehículo para poder culpar a las personas, ¿no? Entonces, fíjate nada más qué forma de adoctrinarnos para bloquear nuestro poder personal. Y entonces nos mantenemos en niveles físicos, biológicos, como animalitos. Y sí, la sexualidad que dan en las escuelas, qué bueno que se da sexualidad, pero no pasa de aspectos físicos. Cuando en la antigüedad, y vete a cualquier cultura, vete a la cultura mexica, vete a la cultura azteca, tolteca, vete a la cultura hindú, china, a la cultura taoísta, budista, vete aquí con los incas, los moches aquí en el norte. Todos veían a la sexualidad como algo sagrado. Fíjate, obvio, ¿no? Entonces, ¿en qué momento dejamos de ver a la sexualidad como nuestra parte sagrada? ¿En qué momento? Entonces, si tú me preguntas por qué hice este programa, bueno, pues porque creo que es importante que nosotros empecemos a recuperar nuestro poder. Si tanto hablo de recuperar nuestro poder personal, y si la sexualidad forma parte de ese poder personal, yo creo que es una responsabilidad empezar a manejar esos temas. Si el año pasado, o cuando empezó la pandemia, hace 2 años, en 2020, pues hice toda la serie, todo el estudio de los libros de Napoleón Hill, ¿te acuerdas? ¿No? Piense y hágase rico. Si alguien no los ha visto, pues entonces busquen en mi canal y busca Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Le dediqué como 7, 8 videos al libro de Piense y hágase rico. Y en el capítulo 9, 9. Creo que sí, el capítulo 9 de Piense y hágase rico, Napoleón Hill habla de la transmutación sexual.
Y un capítulo de mi programa de sexualidad consciente es precisamente la alquimia sexual. Es cuando tú logras transmutar la energía desde niveles físicos, desde Svadhisthana, cómo tú la canalizas hasta Sahasrara y cómo tú puedes migrar esos despertares de conciencia para que seas realmente una persona con poder de comunicación, con poder de llegada, con poder de relacionarse, para concretar tus metas, poder, ¿no? Y ahí la sexualidad juega un papel muy importante. Por eso lo hice. ¿Por qué no lo hice antes? No sé, o sea, no sé por qué no lo hice antes. Yo creo que pues todo es en el momento que tiene que ser, ¿no? No sé. Y seguramente después se me ocurrirá alguna otra cosa. Y bueno, si tú no pudiste entrar y tomar sexualidad consciente, vamos a generar otro grupo más adelante para que puedas estar con nosotros y que puedas ver toda esta información que la verdad sí está muy padre, está muy loca. Y que te cambia el chip completamente. Empiezas realmente a darte cuenta de ese poder que ha sido reprimido desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, milenario, y que está ahí a tu alcance. Es maravilloso, ¿eh? Así que, bueno, dice David Freire, vas a tener que repetir la capacitación de sexualidad consciente. Sí, de hecho, vamos a hacer un nuevo programa para crear un nuevo grupo. Así que si tú estás interesado, dale clic acá arriba para que Fer vaya apartando tu lugar, te diga cómo es. Es muy sencillo, ¿eh? Muy sencillo estar en estos programas de 21 días. Y vamos a repetir de sexualidad consciente porque hay mucha inquietud, pero sí es importante que lo llevemos paso a paso. Creo que es muy importante. Así que dale clic acá arriba si te interesa para que Fer sí te vaya tomando en cuenta y en cuanto lancemos, que será en un mes máximo, un nuevo grupo, estés con nosotros, ¿vale? Entonces, ya está, sexualidad consciente. Padrísimo, ¿no? ¿Qué tal? Así es, déjame saludar. ¿A quién he saludado que está acá? A Estela González, ya te saludé. Alexandra Rojas Briceño desde Colombia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Tengo muchos amigos en Colombia, muchos amigos en Ecuador, muchos amigos en Argentina, obviamente en mi país México. Aquí en Perú hay mucha gente que me saluda. Katy, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Verónica Patricia, desde Chile, mi querida amiga. Un beso hasta Chile. Gracias. Dice Juan de México. Bueno, digo Juan de México, ¿no? Creo que el 80% de mis paisanos se llaman Juan. Bueno, Juan de México dice, Manuel, ¿por qué procrastinamos? Es una gran pregunta. ¿Por qué procrastinamos? Yo creo que la procrastinación, que es una palabra que hemos escuchado mucho en los últimos años, ¿no? Yo creo que es algo muy latino. Yo creo que casi casi lo tenemos. Dice cada vez temas muy wow. Dice, ¿quién dice wow? ¿Dice Verónica? ¿O quién dice wow? No sé quién dice wow, pero qué bueno que dice wow. Yesenia Blanco, ¿cómo estás? Jesús Bautista, ¿cómo estás? Interesante tema. Saludos desde Querétaro. Nos vamos a ver en Querétaro, conste. Gracias. Yo creo que la procrastinación es algo muy latino, es algo que nos pasa mucho a los latinos. Bueno, no sé si en otros continentes, en otros países. Pero aquí en América, como que ya está en nuestro ADN, ¿no? Como que ya lo tenemos ahí, como que medio tatuado. Como que es algo con lo que de cajón tenemos que luchar. El dejar las cosas para después. Como me decía un amigo, procrastinar no es otra cosa más que dejar de hacer aquellas cosas que tienes que hacer por enfocarte en hacer aquellas cosas que no vale la pena hacer. Y sí, efectivamente, nuestro tiempo se ve empleado en cosas que no nos van a rendir ningún beneficio. Y las cosas que son realmente importantes las dejamos para cuando, para después. Así que, ¿por qué procrastinamos? Yo creo que la parte más importante del por qué procrastinamos es porque no vemos un riesgo inmediato al dejar de hacer algo que sabemos que es importante. Entonces, por ejemplo, decimos, tengo examen de matemáticas, ¿cuándo? No, desde 15 días. No, no, todavía hay tiempo, no, todavía hay tiempo de estudiar. ¿Cuándo estudias? Sí, el domingo a las 10 de la noche, ¿verdad? Cuando tuviste que haber estudiado 15 días. Y obviamente te desvelas, ¿no? Dos jarras de café y no das una en el examen. ¿Por qué? Pues porque procrastinaste. Entonces, ¿qué sucede? Creo que lo que sucede más importante es que no vemos un riesgo inmediato. Y si no vemos un riesgo inmediato, no tomamos acción. Eso es lo que pasa. Entonces,
Las cosas importantes, si bien sabemos que son importantes, si tú me preguntas, oye, ¿qué es lo importante? No, la salud es lo importante, no, cuidar tu economía, la pareja, son cosas que son importantes. Pero ¿por qué las dejamos para después? Pues porque no vemos un riesgo inmediato en no prestarles atención. Entonces, pues como ahorita yo me siento bien, estoy joven, me siento fuerte, subo y bajo escaleras, no pasa nada, pues no cuido mi salud. ¿Por qué? Porque no veo un riesgo inmediato. Y entonces, ¿qué pasa? Lo voy dejando para después. Oye, ese ejercicio. Oye, cuida tu alimentación, vigila tu peso, checa tus triglicéridos, verifica tu colesterol. Sí, güey, sí. Yo me siento bien, soy roble, soy fuerte. Entonces, obvio, obvio, como no vemos un riesgo inmediato, pues lo dejamos para después. Y el problema es que esas cosas que son importantes, si tú las dejas para después, ¿qué pasa? Después, como bola de nieve, llega un momento en que las quieres detener y ya no puedes, o sea, ya no puedes. Y entonces, ¿cuándo te preocupa tu salud? Sí, güey, cuando estás enfermo, ¿no? ¿Cuándo te preocupa tu economía? Claro, güey, cuando estás quebrado, ¿no? Es cuando realmente tomamos conciencia de que las cosas siempre fueron importantes. Pero como no eran urgentes, como no formaba parte de algo que nos preocupara, entonces lo dejamos para después. Entonces, yo creo que la clave para evitar la procrastinación, obviamente, es la conciencia. Es la conciencia, el darnos cuenta de aquellas cosas que son vitales en nuestra vida y ponerlas en primer plano, ponerlas antes que cualquier otra cosa, ponerlas así como nuestro principal objetivo, o sea, la primera tarea que tienes que hacer en el día, pues tiene que ver con eso, tiene que ver con cuidar tu salud, tiene que ver con cuidar tu economía, con cuidar tu familia, con cuidar aquellas cosas que tú sabes que si no lo haces, el tiempo te lo puede arrebatar. Bien, así que creo yo que en eso consiste realmente la procrastinación. Entonces dejamos de hacer ese trabajo que tenemos que hacer, no entregamos ese reporte. ¿Por qué? Porque no vemos un peligro inminente. Y como no me gusta hacerlo, si lo puedo evitar, lo evito. Bien, y entonces lo dejamos. El problema es que esas cosas tarde o temprano las tenemos que enfrentar. O sea, si fuera algo trivial, algo que no fuera importante, ni me preocupaba, porque finalmente es algo que a lo mejor ni voy a enfrentarlo. Pero generalmente procrastinamos en aquellas cosas que son importantes en nuestra vida. Así que tarde o temprano las vas a enfrentar. Así es, ¿eh? Entonces creo yo que el primer paso para poder evitar la procrastinación es conciencia. ¿Sí? Yo creo que es el primer paso para todo, ¿no? Con la conciencia, eso es para todo, la conciencia. Y ya de ahí viene la acción, ¿no? Empezar realmente a tomar acción sobre aquellas cosas que son importantes. Y tiene mucho que ver con la pregunta que me hace Yurani. Yurani de Nueva York. Yurani me pregunta, hice un post hace unos días que colgué también en Facebook y hablábamos de la voluntad, ¿no? Y Yurani me dice, Yurani me pregunta, ¿cómo tener más voluntad? Ah, porque subí un cortito, un short que decía que no nos pase, ¿no? Que no nos pase, que no nos pase y lo dije en un live pasado, que no nos pase el que de pronto el tiempo nos coma y todo aquello que quisimos hacer no lo hicimos, ¿verdad? Que no nos pase. Y para que no nos pase, tenemos que concentrarnos en el momento presente, hacer aquellas cosas que nos animan, que nos entusiasman, que nos conectan, que nos inspiran, que nos elevan, que nos motivan. Porque si tú te guardas para mañana aquellas cosas importantes, nunca descorchaste esa botella, nunca hiciste ese regalo, nunca le dijiste a esa persona que le amabas, nunca fuiste a ese lugar que tanto querías, nunca hiciste aquellas cosas que realmente dijiste, ¡ah! Luego voy, luego hago, luego le digo, y ¿sabes qué? Llega el tiempo y se carga todas aquellas cosas que tú tenías para después. Así es. Así que lo mejor que uno puede hacer es, obviamente, voluntad, dar el paso, tirarse a la piscina, hacer las cosas. Así que la pregunta de Yurani era esa, ¿cómo puedo tener más voluntad? Bueno, la voluntad es el motor que mueve a las personas, es la gasolina que necesitamos para dar ese paso. La voluntad es esa puerta que tenemos que abrir para ejecutar un cambio importante en nuestra vida. Es salir de tu zona de confort y empezar a hacer cosas que antes no hacías. Y se requiere fuerza de voluntad. ¿Y por qué se le llama fuerza de voluntad? ¿Por qué no debilidad de voluntad? No, fuerza de voluntad porque implica un gran esfuerzo.
porque implica hacer cosas que tú nunca habías hecho, porque implica abandonar la zona de confort, porque implica, como siempre digo yo, remar contracorriente. Fíjate qué importante. Creo yo que si tú quieres un cambio en tu vida, tienes que remar contracorriente, ¿sí? Porque si tú permites que te lleve la corriente, pues seguirás yendo en la dirección a la cual tú vas en este momento. Si yo quiero iniciar un cambio en mi vida de cualquier tipo, a nivel físico, a nivel de relación, a nivel de resultados, a nivel de lo que tú quieras, tienes que cambiar de dirección. Tienes que hacer cosas que antes no hacías. Tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que salirte de tu caja. Y para eso se necesita fuerza, energía, voluntad, ¿no? Así que creo que la voluntad, número uno, tenemos que verla como un músculo que tenemos que ejercitar. Sí, así es, tenemos que ejercitar la voluntad. Y tienes que empezar como ejercitamos cualquier músculo, ¿verdad? O sea, nadie dice, ah, pues mañana corro la maratón de Nueva York. No, o sea, no. O sea, tienes que ejercitarte. Tienes que primero darle una vuelta a la cuadra, después ve un poquito más fuerte, luego darle la vuelta al parque, luego sube a 3 kilómetros, luego vas a con 10, luego vas con 15, hasta que llegues a los 42 kilómetros. Así es, o sea, así es. O sea, la voluntad, así como el cuerpo, se tiene que ejercitar. Así que empiece a ejercitar la voluntad con cosas sencillas, con cosas simples, con cosas, vamos, que te van a reportar un beneficio. El beneficio que te va a reportar es que vas a empezar a ejercer gobierno sobre ti misma, sobre ti mismo. Así es. Yo, por ejemplo, en este momento aquí tengo mi café. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Me encanta el café. No lo voy a tomar. ¿Por qué? ¿No se te antoja? Sí, sí me antoja, pero no lo voy a hacer. No lo voy a tomar. ¿Por qué? Pues porque no me da la gana y porque quiero hacerlo. Y lo dejo. Oye, ¿y eso en qué te beneficia? ¿Sabes en qué te beneficia? En que empiezas a tener gobierno sobre ti, ¿no? De repente, yo recuerdo un maestro que me decía, tú estás viendo un partido de fútbol. Ok, cuando sea el momento más interesante, levántate y apaga la tele. Oye, pero ¿en qué terminó? ¿Qué te importa? No, no, ¿cómo que qué me importa? Tienes que salir de la hipnosis, tienes que salir de la Matrix, tienes que tener la voluntad para decir, ¿sabes qué? No me importa, ya lo veré en las noticias después, ya me dirán mis amigos en qué quedó, pero reunir la voluntad para detener, por ejemplo, un partido de fútbol o el final de tu película favorita, es entrenar tu voluntad, ¿no? Es decir, por ejemplo, de esas veces, pucha, es domingo, el único día que yo tengo para levantarme a las 10 de la mañana, pero yo cuando soy a las 7, porque así es mi reloj biológico, a las 7 digo, me levanto. Oye, pero ¿qué necesidad? Ninguna necesidad, pero aquí mando yo, güey. Así que me levanto. Es voluntad. Es realmente dirigir tu deseo y concretarlo y cumplirlo. Oye, ¿y eso en qué te beneficia? Vuelvo a repetir, en nada concreto, pero vas a empezar a fortalecer el músculo de la voluntad. Va a llegar un momento en que tengas pleno gobierno de tu propia persona, que todo aquello que tú quieras realmente emprender, lo hagas. Si tú en este momento tuvieras la fuerza de voluntad suficiente, por no decir los huevos, la fuerza de voluntad suficiente para hacer todo aquello que tu corazón anhele, ¿hasta dónde podrías llegar? Por eso mi tío abuelo Albert Einstein decía, existe una fuerza más poderosa que la fuerza atómica, más poderosa que la energía solar, mucho más poderosa que la energía nuclear, y esa fuerza es la voluntad del ser humano. ¡Wow! Claro, cuando un ser humano reúne la voluntad suficiente, es que no hay barreras, es que nada se pone delante, es que no hay sueño que no se concrete, ¿te das cuenta? Entonces creo que empieza a fortalecerla con cosas sencillas, como te digo, con cosas sencillas, con cosas simples. Obviamente, si tú eres un fumador empedernido que tienes 30 años fumándote dos cajetillas diarias y tienes ahorita un enfisema pulmonar que te está arrebatando la vida, dices, señor, tiene que dejar el cigarro, a ver, déjalo, güey. O sea, obviamente, ahora que necesitas voluntad, pues ahora estás tan abrumado, el vicio ha cargado tanto contigo que cuesta mucho porque no tienes desarrollado el músculo de la voluntad. Entonces, empieza a desarrollarlo con cosas sencillas, bien importante. La fuerza de voluntad obviamente requiere acción. La fuerza de la voluntad obviamente requiere que tú hagas cosas. Y para eso físicamente tienes que estar fuerte, físicamente tienes que estar bien. Así que cuídate.
Tienes que tener la fuerza. A veces procrastinamos, ¿por qué? Porque nos falta energía. No dormimos adecuadamente, no nos alimentamos adecuadamente, no nos hidratamos adecuadamente, entonces no tenemos energía. Y entonces, ¿qué sucede? Pues dejamos para después las cosas. Ay, tengo que hacer un like, qué flojera. No, ahora me dio flojera. No, mañana lo hago. Sí, güey, mañana, ¿cómo no, no? Ok, déjalo para mañana. Ay, no, tengo que ir al gym, qué flojera. Mañana voy, mañana voy. Sí, hoy me desvelé, ¿no? Vi La Reina del Sur hasta las 3 de la mañana, qué flojera. No, merezco estar en camita. Sí, güey, ajá, sí, mereces. Obviamente, ¿qué va a pasar? Nada ahorita. Pero después de un tiempo, claro que te va a pasar la factura, la procrastinación. Entonces, empieza a cuidarte, empieza a dormir bien, empieza a ordenar tu vida, empieza a consumir alimentos saludables, a hidratarte correctamente, a dile adiós a la chatarra o por lo menos hasta luego. Bueno, vamos, tú sabes que yo no soy tan drástico en las cosas, pero sí creo yo que debes de tener un criterio para saber qué cosas realmente te hacen daño y alejarlas, qué cosas te convienen y acercarlas. Entonces, procura tener conciencia de eso y cuídate. El descanso, la alimentación, la hidratación es muy buen, es necesario para tu voluntad. Dice, sí, nos volvemos. Dice, yo soy el hombre del mañana, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo dejo para mañana. Ok. Otro aspecto importante para fortalecer la voluntad, ¿cuál crees que es? Sí, ya sé que siempre hablo de lo mismo, la meditación. Sí, la meditación. ¿Por qué la meditación? Por una cosa muy interesante. ¿Qué tiene que ver con que yo medite con la fuerza de voluntad? Porque se ha demostrado a través de muchas investigaciones que la meditación ayuda a la concentración y al enfoque. Así es, en estados meditativos tú liberas drogas endógenas muy importantes que fortalecen algunas conexiones cerebrales, activan tu zona prefrontal y eso hace que tú tengas mayor capacidad de concentración y de enfoque. ¿Y eso no es voluntad acaso? Sí, claro que sí, así es. Entonces, medita, un aspecto muy importante para que, y bueno, obviamente la meditación también actúa como un elemento importante para tu propia salud física. Entonces, eso también suma cantidades a tu voluntad. ¿Bien? Otro aspecto importante para fortalecer la voluntad es tener una motivación intrínseca. Fíjate, motivación intrínseca. ¿Qué es eso? Bueno, cuando yo voy a las empresas, Manuel, tenemos un taller de motivación, ¿no? Ok, hay dos tipos de motivación. La primera y la segunda, ¿no? La motivación extrínseca, ¿no? Y la motivación intrínseca, obvio, ¿no? Si una es extrínseca, la otra será intrínseca. La extrínseca, pues es la motivación que viene de afuera. La motivación que yo obtengo, por ejemplo, de una palmada en la espalda, de un reconocimiento, de alguien, ya sabes, ¿no? De un bono, cosas que a mí me dan, ¿bien? Entonces, la motivación cuando es extrínseca, bueno, pues entonces es condicionada. Yo hago algo y recibo algo, ¿verdad? Y es así. Generalmente es de corto plazo porque en el momento en que yo obtenga aquello por lo cual me esforcé, se apaga la motivación y tengo que volver a empezar. El problema de la motivación extrínseca es que nunca es suficiente, siempre deseamos más. Entonces, si por ejemplo me dicen, oye, si alcanzas esta cuota de ventas, pues entonces te ganas este bono. Sí, ok, pero después como que se nos vuelve una adicción, oye, ¿y qué? ¿Y no va a haber bono? ¿Y no voy a hacer esto? ¿Y si no me das, no hago? Y, o sea, como que se vuelve una condición. Ese es el problema de la motivación extrínseca. La motivación intrínseca, como su nombre lo indica, tiene que ver con tus propias motivaciones personales, tiene que ver con tus aspiraciones propias, tiene que ver con ese fuego que te quema por dentro, independientemente de lo que pase allá afuera, ¿me entiendes? Entonces, cuando una persona se mueve por una motivación intrínseca, busca su propio desarrollo personal. No está esperando que nadie le dé una palmada en la espalda, no está esperando que nadie le otorgue nada, no está esperando que nadie se lo reconozca, sino que esa persona lo hace por una convicción propia. Y eso es mucho más importante, mucho más poderoso y mucho más de largo plazo, yo diría que de toda la vida, que una persona que se mueve por motivadores externos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una persona que se guía por motivadores externos a una persona que se guía por motivadores internos? La conciencia, otra vez. Si tú le preguntas
al 99,9% de las personas que trabajan contigo, a tus colaboradores, tus compañeros de trabajo, tú les preguntas, oye, oye, ¿tú por qué trabajas? La mayoría te va a decir, pues porque no tengo de otra, ¿no? Porque pues hay que comer, ¿no? O te va a decir cosas, pues porque Dios me hizo guapo, pero no me hizo rico. O sea, la mayoría lo hace porque está esperando alguna retribución, ¿sí? O sea, las razones por las cuales trabaja, pues son muy baratas. Es solamente intercambio económico. Como una vez me dijo una persona en una empresa que hasta se me erizó la piel cuando me lo dijo. Me dice, Manuel, yo aquí me rento a la empresa. ¿Cómo que te rentas, güey? Sí, yo me rento. Sí, yo me rento. O sea, mis horas cuestan tanto. Entonces, cada mes me pagan las horas que yo. Dije, ay, mira nada más, ¿no? O sea, y yo espero formar una empresa de clase mundial con gente que se renta. Digo, en mi pueblo le llaman, se prostituyen. O sea, y esa es la verdad. Entonces, una persona que se guía por aspiraciones personales, es otra cosa. Su motivación es otra, su energía es otra, su actitud es otra. Obviamente, su trabajo es diferente. Los resultados que obtienes son distintos. Así que yo te pregunto, ¿tú por qué haces lo que haces? ¿Lo haces porque estás aspirando a crecer, a desarrollarte, a alcanzar metas importantes? ¿Los fines que persigues son transpersonales? ¿Tienen que ver con un propósito superior? ¿O solamente estás intercambiando horas por dinero? Si tú solamente estás intercambiando horas por dinero, yo te puedo asegurar que tarde que temprano te vas a abrumar, te vas a aburrir, te vas a dar cuenta que no es suficiente. Pero una persona que hace las cosas porque lo mueve un valor personal, aunque no le paguen, lo hace. Y esa es la gran diferencia que hace la diferencia. Entonces creo que la fuerza de voluntad tiene mucho que ver con tus aspiraciones, tiene mucho que ver con aquello que tú realmente anhelas, tiene que ver con ese fuego que te quema por dentro, ese deseo ardiente del cual habla Napoleón Hill, que te hace dar no solamente lo que la gente espera, sino superar esas expectativas. Bien, así que busca eso. Si no lo tienes, difícilmente vas a poder reunir la voluntad suficiente como para poder crear algo significativo en tu vida. Serás un trabajador, serás una persona que chambea, serás una persona que hace lo que puede y obviamente solamente serás alguien que tiene lo que puede, nada más. Así que motivación intrínseca, ese es el secreto. Y creo que otro aspecto importante, dice, hola Manuel, jaja, qué buena trabajo. ¿Qué dije del trabajo? ¿Qué dije del trabajo? Ya no sé qué dije del trabajo. Perdón, pero es que luego aquí como que se me van los comentarios y yo no alcanzo a ver lo que me dicen. Pero ustedes escríbanme, si no al rato les respondo, ajá, en los comentarios. Pero bueno, otro aspecto importante para fortalecer tu voluntad, pues es, bueno, tiene mucho que ver con la meditación, tiene mucho que ver con tus metas y es tener siempre muy claro por qué hacer las cosas. Cuando tú pierdes el objetivo, cuando tú pierdes la razón del por qué te levantas todos los días, cuando tú pierdes ese sueño y bueno, literalmente es que estamos perdidos, pues obviamente se te va la energía. Es muy fácil que te abrumes, es muy fácil que te frustres porque perdiste el norte. Siempre ten muy claro por qué hacer las cosas. Siempre ten muy claro que todo cumple con un propósito. Siempre ten muy claro que hay una razón por la cual te levantas todos los días. Siempre ten muy claro que hay una razón por la cual la vida, por mucho que te tire, siempre tendrás una razón para levantarte. ¿Sí? Date cuenta de eso. Cuando tú encuentras ese tesoro oculto, que es tu razón, que es tu porqué, que es tu motivo, que es tu llama, que es tu fuego, cuando tú encuentras eso, créeme, has encontrado el tesoro más grande, más importante y más valioso del que te puedas imaginar. Porque eso es lo que va a movilizar los hilos de tu voluntad y va a hacer que te vuelvas completamente imparable. Y eso hará que todos tus sueños se hagan realidad. Así que en buena medida, la procrastinación, la voluntad y todo el trabajo que nosotros hacemos a través de tanto y tantas cosas que compartimos tiene que ver con eso. No cumple otro propósito más que el que tu vida sea un poquito mejor de lo que era
el día de ayer. Y claro, que el día de mañana tengamos una oportunidad de seguir creciendo y seguirnos desarrollando. ¿Sabes por qué? Pues porque no lo merecemos, chingo. ¿A poco no? Porque merecemos ser personas felices, merecemos ser personas sabias, merecemos ser personas sanas, merecemos ser personas prósperas. Eso no significa que no nos caigamos, eso no significa que no fracasemos de vez en cuando, eso no significa que de pronto la vida llegue y nos quite algunas cosas. Nos va a pasar. Pero si fortalecemos nuestra voluntad, fortalecemos nuestro espíritu, trabajamos en nosotros, sabemos muy claro por qué nos levantamos, nos sacudimos y seguimos adelante. De eso se trata. Así que, amigos, pues ha sido un gustazo estar con ustedes. Bueno, respondí cuatro preguntas, cinco preguntitas con lo de las pulseras, pero la verdad es que más que eso, el estar aquí es un motivo más para agradecer, para sentirme contento y conectado. Gracias infinitas, ustedes no saben lo bien que me hace poder compartir estos momentos con todos ustedes. Gracias por su amistad, gracias a todos mis amigos de Sexualidad Consciente que se están dando cita aquí también, que nos están saludando con sus corazones. Gracias también a todas las personas que han participado en nuestros cursos previos. Ya sabes, armoniza con el universo, crea abundancia, PNL, la ley de la atracción y tantos programas de 21 días que hemos hecho y que seguiremos haciendo. Gracias a ti que a lo mejor no has estado en un programa, pero que estás en esta comunidad y que nos acompañas con tus, en los lives. Gracias por ese like, por ese corazón. Gracias por compartir esta información, porque eso le hace bien también al canal, eso le hace bien también a la página, pues para que sigamos teniendo presencia y sigamos compartiendo un montón de cosas. Así que desde acá, desde Lima, les mando un fuerte, fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias infinitas por haberme acompañado. Nos vemos bien prontito. Éxito cuántico. Chao.